Pues nuevamente otra entrevista desde Madrid, ya terminando la noche. Estamos enfrente del TNT Key Rock Bar, donde está la fiesta del cuarto aniversario de TNT Radio Rock. Nos hemos salido a coger un poco de aire fresco madrileño, como aire de buen rock duro, de buen metal. Muerde la vida, que ya lo anticipábamos en los programas anteriores de Noise Award Radio Show. Gasser Disco, Calibre Cero, tercer trabajo, lo presentábamos, yo creo que fue la semana pasada o la anterior, hace un par de semanas, el single Lo Adelanto y otro tema que venía por allí, en el EP que me hicieron llegar. Estoy con los hermanos Lázaro, Ricardo y Miguel, y bueno, y la compañera que está haciendo de cámara, a la cual le agradecemos el detalle que ha tenido. Y bueno, 10 temas, me imagino que en la línea directa de Calibre Cero, ya Muerde la Vida, lo hemos pasado realmente increíble y realmente brutales, ¿no? También es tiempo de reaccionar. Y bueno, en la línea de siempre, y sí. ¿Habéis tocado, qué tal el concierto del jueves? Bien, bien, estuvimos el jueves presentando el nuevo material aquí en Madrid, en Ritmo y Compás. Muy bien, creo que la gente disfrutó mucho del concierto. Tuvimos a tu corresponsal madrileña, Diana, que ya conoce a la gente por ese video saludo que grabamos para ella a altas horas de la noche. Y bueno, la verdad que muy bien, ¿no? Como bien dices, el trabajo yo creo que es un poco la dinámica que hemos seguido hasta ahora. Pensamos que es un disco un paso hacia adelante, es mejor sonido, mejor producción, los temas creo que son más redondos todavía. Por ahora la respuesta del público está siendo muy buena, temas como el Se Muerde la Vida, Es Tiempo de Reaccionar o Sin Actitud y Rock and Roll, que lo hemos estrenado hace nada. Y bueno, con ilusión de ver qué pasa. ¿Y qué enfoque tiene a nivel de letra de los temas? Bueno, pues es un poco siempre la que hemos tenido, ¿no? Por un lado tiene ese prisma social, un poco de estar encima de las cosas que pasan. Siempre intentamos darle un punto de vista universal, ¿no? En el sentido de que una persona en cualquier lugar del mundo se pueda sentir identificada con estos asuntos. Y luego, por otro lado, pues el rollo más personal, ¿no? De lucha, de romper esos muros que nos encontramos, incluso esos muros que a veces nos ponemos nosotros mismos delante. Y pues siempre con ese rollo positivo, ¿no? De lucha, sigue luchando, que pueden venir. ¿La grabación cuánto tiempo llevó, la grabación del set? ¿Cuánto llevó? Recoger sonido, lo que es propiamente tocar en el estudio, pues serían 15, 16 días, 2 semanas, digamos, ¿no? Luego ya vino la parte de mandarlo ahí a Puerto Rico, a producirlo, ahí nos lo produjo José Ibáñez, un tío que lleva bastantes años trabajando con hardcore, con rock, y ahí estuvo pues otros 15 días trabajando con el material. Y luego ya lo mandamos a Francia, a Tower Records, que ahí pues estarían un mes. Veo que el disco da muchas vueltas para tener un producto de calidad, ¿no? Sí. También como la banda, ¿vais ahora a hacer gira en Argentina, en México? A día de hoy, tío, yo creo que el mundo es pequeño, como quien dice. Sí. Aún a pesar de todas esas ventajas del disco, incluso te sale un disco económico, hay gente muy profesional trabajando en muchos sitios del mundo, hay que buscarse la vida, y con la banda es igual, ¿no? El proyecto tiene que llegar a todos los sitios posibles. España es un país pequeño, entre comillas. Igual que giran las bandas latinas, perdón, las bandas anglosajonas o las bandas... ¿Por qué no las bandas estatales o las bandas latinas? ¿Crees que está ahora mismo el rock nacional, digamos, en periodo, en el tiempo de expandirse, de irse a otros países? Yo creo que por lo menos... ¿Y por el idioma a lo mejor tiene que ser en América? Depende, ¿no? Hay bandas españolas que cantan en inglés, que están haciendo cosas fuera, bandas en castellano como nosotros, que estamos haciendo cosas fuera, unos más en Europa, más en Latinoamérica, pero sí que creo que hay una corriente de bandas que nos hemos dado cuenta que hay que exportar nuestra música, que para vivir de esto tienes que trabajar en muchos países, no te puedes limitar solo al tuyo. Y bueno, pues ojalá tengamos suerte todos y consigamos que la escena estatal española pues vaya creciendo. Miguel, en pocas palabras, Muerde la Vida, ¿qué contiene? En plan flash, música directa, música rápida, música cruda, letras personales pero con mensaje y muchas ganas. Mucha honestidad ahí. Bueno, la verdad que
otro más, el tercero ya. Ahora cuesta moverlo por ahí con esos conciertos y bueno, la verdad que queríamos tener yo personalmente una toma de contacto, ya habéis salido, yo creo que miré el correo esta mañana, creo que ya Diana, la corresponsal, nos envió la crónica, o sea que en estos días la colgaremos en la web y bueno, ahí estamos trabajando con la banda, una banda más de aquí de España, que yo creo que necesita una inyección. Yo creo que Calibre Cero tiene la calidad, el potencial suficiente como para salir fuera, y yo creo que les deseo los mejores éxitos, tanto aquí como en México y en Argentina, ¿no? No solo México y Argentina, porque vamos a dar la brasa a toda Latinoamérica, estamos trabajando para estar en Colombia, sí, también. En Ecuador, vamos a intentar estar en Chile, en Venezuela, La vez que lo he pasado en la emisora de allá, le gusta, ¿no? Y a ver si también, yo creo que también los programas somos parte de este tema, que vamos metiendo la brasa para la banda. Yo siempre lo digo a la gente, por la red social, por Messenger, que si a los programas los escuchan a la banda. Yo creo que vamos muy de la mano, los medios de la banda. Necesitamos vuestro apoyo. Y sobre todo el de la gente también, claro, el de la gente, que también vaya a los conciertos y un poco siga... Porque ya compras discos hoy en día, pero bueno, no tienes un artículo de promoción y un poco, bueno, si tú vas a un concierto y dices, oye, ¿cómo vamos a estar? Igual lo compras, sí, y lo tienes, porque siempre tienes recuerdo, algo y, claro. Tienes algo que te ha gustado y lo tienes ahí, un poco de como quien dice, de tenerlo físicamente y dices, wow. Qué bonito. Mira, lo vemos ahí, cómpralo, llévatelo de recuerdo, duerme con él. ¿Verdad? Eso es lo que decía, de la almohada. Y nada, gracias por estos minutos y por vuestro tiempo, y nada, seguiremos apoyando a Calibre Cero. Solo decir calibrecerorock.com, meteros ahí, os informáis, y vamos a estar detrás de vosotros por todo el planeta. Miguel, no, ya lo he dicho, ¿eh? No, a ver si nos podemos ver en vez de en Madrid, en las islas, allí. Vamos a ver si sale algo por ahí. Ojalá que sí. Pues nada, hasta la siguiente entrevista en TheNoiseAware.com.